La tierra de la luz es
Gracias.
Bueno, estaba muy fuerte, mi voz es muy fuerte. Tengo un chillo, perdónala. Bueno, nos gustaría a todos que ustedes, de pronto que algunas personas de ustedes hagan unas preguntitas en papelito, nos las pasen en este momento mientras limpian la cocina y arreglan un poquito las cosas, y que nos las pasen. Con base en eso, vamos leyéndolas y vamos diciéndole a los chefs que respondan para, de todas maneras, pues que cada uno pueda tener una mayor claridad con todo lo que hizo en esos días. Entonces, damos unos 3 minutos para que hagan las preguntas, me las pasan y con base en eso pues vamos haciendo. ¿Listo? Invitamos al doctor Pedro Sanguino, él es el representante de la Fundación Social, y es muy importante que él esté aquí para que haga conocer un poco del trabajo que se está desarrollando en el norte de Nariño y en algunos corregimientos de aquí de la ciudad de Pasto. José Castillo, el chef José Castillo de Equipos, que nos apoyó totalmente con toda esta maquinaria, diríamos, de la cocina. Tenemos a Daniel, que todo lo conoce, finalista de MasterChef, el niño más querido de todos. Tenemos a la doctora Gloria Inés Mena, representante de Contour, y a Martita Echeverri. Martita Echeverri, esa grandiosa chef de los corales de la perla del Pacífico, tu padre. Y bueno, y a mí que estaré moderando este panel. Bueno, hay muchas preguntas que las vamos a hacer directamente a una sola de las personas porque no se las podemos hacer todas. Si de pronto alguien quiere complementar algo relacionado con la pregunta, pide la. Aquí tenemos una que es específica para algunas personas.
existen políticas de Estado claras y congruentes para pensar en lograr lo hecho en el Perú aplicado a nuestra gastronomía. Todo frente puede colaborar con eso. Muy buenas tardes a todos ustedes. Felicitarlos por esa asistencia, felicitar a la doctora Doris, que ella con su empuje ha logrado lo que tenemos hoy aquí. Cámara de Comercio, por supuesto, y Parque Sol. Bueno, respecto a la pregunta, la verdad es que no teníamos políticas claras en el tema del turismo, por ende no las tenemos en gastronomía. Pero es el momento que el gobierno consideró que nosotros debemos enfocarnos en la parte del turismo, viéndolo como el desarrollo social y económico para nuestra región. Entonces es ahora cuando nosotros debemos partir de las políticas que existen y arrancar de lo que tenemos, con el ánimo de afianzar el tema del turismo, el tema regional y todo lo que con ello conlleva, que son muchos ejes, ¿no? Es la gastronomía, es la cultura, es el territorio, la naturaleza, el ecoturismo, el agroturismo, todo con ello conlleva. No sé si esté clara la pregunta. Gracias.
Hay muchas cosas que están llevando a cabo en la foto del país. Afortunadamente, por el trabajo que he viajado, que se está ampliando mucho. Y la verdad, todo es organización. Y realmente, si estamos todos dispersos, todos por su lado, entonces no hay sentido como de rescate, porque es que puede que haya investigaciones, pero si las comparten y no se comparte el conocimiento, pues la verdad es perdido. El ejemplo más claro es Ecuador, que en cocina avanzaron en estos 2 años bastante. Sí. Aquí, por ejemplo, allá hace campeonato de donado, o si no es así, ¿por qué no hacer aquí campeonato de sancocho o sí, todo ese tipo de preparaciones que son pues, en diferentes regiones las preparar con diferentes ingredientes, pero a la hora de la verdad tiene una misma base? Entonces, pues, todo está en un camino. Yo les tengo su vez, a corto plazo, uno pisa cuando les dé hambre, viene con visibles de una pizza, una hamburguesa, tiene algo que sea que les enseñe. Tiene algo para comer, que va a comer, no sé un restaurante, pues, que coman de ellos. Ellos a corto plazo, ¿qué puedo hacer? Antes de aprender comiendo y volver a hacer. Voy a volver a volar, me voy a comer una vez por año de volar, voy a ir a comer algo típico de volar, no se va a hacer. Y así con todo, ya, a mediano plazo, hay un concurso nacional de cocina. Me quiero meter a eso. ¿Qué tengo que hacer hoy para participar en ese campeonato el día de mañana? Y estar entrenando el día. O sea, que usar un maestro que sea guiador, eso es lo que pasa a mediano plazo. Y a largo plazo, tener aspiraciones, tener referencias. ¿Quiénes son los buenos por fuera? ¿Quiénes son los buenos en Colombia? Entonces, aquí, ese tipo de fenómenos que van a pasar, ¿quiénes están? ¿Quiénes están en Medellín? En mundiales, en premios, en verdad, empezar a comunicarnos a largo plazo que pensando, quiero ir a un mundial de cocina, quiero poner un restaurante que atienda turismo internacional, no es que un hotel que sea una cadena internacional, o sea, pensar en grande, no le damos pensamiento. Que habla acerca de cómo mira desde el punto de vista de la pérdida de identidad cultural hacia la cocina tradicional de Nariño y cómo hacer para poder